Zona Maco es una feria de arte contemporáneo donde podemos encontrar este año 138 galerías de 21 países diferentes. Se está dividida en 5 secciones. Sección principal, Zona Maco Sur, nuevas propuestas, diseño y arte moderno. Es una buena feria. Nosotros asistimos a muchas ferias alrededor del mundo y esta tiene algo diferente a las demás ferias que se ven iguales. Es bueno para nosotros ver diferentes grupos de personas que no necesariamente están familiarizados con el trabajo que mostramos y eso es bueno. Aquí tenemos trabajos de 5 artistas. Detrás de mí hay una pared con una pieza de un artista islandés, Birgir Andresson. En la otra pared hay un trabajo de Hayden Friðfinnsson. Esta vez decidimos traer trabajos interesantes, pero también quisimos hacerlo fácil para nosotros. Entonces trajimos lo que cupiera en el bolsillo o en el traje. Este año vienen de Turquía o tenemos una galería que es Estados Unidos pero trae artistas asiáticos. Tiene varios propósitos. Uno sería impulsar el coleccionismo en México, también hacer una plataforma de arte, o sea, que vengan coleccionistas extranjeros a México a comprar, difundir el propio arte contemporáneo, porque aunque su objetivo es vender arte, también es como acercar al público. Estamos en Zona Maco porque es una plataforma muy sólida para proyectar nuestro espacio a nuestros artistas, que en general son artistas jóvenes. Y bueno, estoy completamente convencida de que Zona Maco es hoy en día la feria más importante a nivel latinoamericano. Zona Maco estará abierta en el Centro Banamex hasta el 9 de febrero a partir de las 12 horas. Vale la pena porque creo que es un panorama muy completo. Y que traigan a los niños, es muy importante, hay actividades para los niños y creo que es crear en las nuevas generaciones un interés por el arte que tanto da el espíritu, ¿no? Con información de Brenda García y Mario Terrés e imágenes de Jaime López, Notimex.